Iniciamos una nueva semana con la información meteorológica de la mañana en las diferentes regiones del país. El Caribe despierta con tiempo seco predominante, salvo por algunas lloviznas previstas en cercanías al litoral de Bolívar y Atlántico. Un cielo mayormente nublado se prevé en el archipiélago, donde se esperan lluvias intermitentes durante la mañana. Seguimos con el Pacífico, donde los pronósticos anuncian una mañana seca y seminublada. Salvo por las lluvias que se anuncian en el oriente de Boyacá, Cundinamarca y sectores del eje cafetero, la región andina vivirá una mañana con condiciones secas. Las precipitaciones llaneras serían moderadas y fuertes y se esperan sobre el centro y oriente de la región. En la Amazonía, las nubes y las lluvias reinarán durante la mañana. Las precipitaciones más intensas se anticipan en Amazonas. En la capital se pronostica una mañana seca, sin embargo, en el sur de la ciudad son posibles algunas lloviznas. Ahora les presentamos las alertas que se encuentran activas. Se mantiene activa la alerta roja en Medellín por probabilidad de nuevos deslizamientos en la vereda La Playa, en el corregimiento de San Antonio de Prado. Atención a los niveles altos en el río Magdalena entre Gamarra y Tamalameque Cesar. Alerta roja por posibles incendios en la cobertura vegetal del agua Gira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en zonas inestables o de alta pendiente de Tolima, Boyacá y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte y centro del Pacífico y por oleaje y viento en el centro y oriente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.